Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. El día de hoy me gustaría revisar una subbiblioteca de NumPy que no revisamos en las veces que estuvimos trabajando las funciones que tiene esta biblioteca tan importante de Python. Y el modulito que quiero trabajar en esta sesión es la subbiblioteca random. Random de entrada es una subbiblioteca que contiene métodos para trabajar con números pseudoaleatorios con distintas distribuciones. Entonces, pues vamos hacia esa parte. Y continuamos. Vámonos a la pantalla. Ya estamos, ¿no? Entonces vamos a trabajar con la biblioteca random de NumPy, ¿no? O al revés, NumPy random. Entonces vamos a cargar, ¿no? Entonces vamos a ponerlo como RND. Ok. Entonces, random tiene una función llamada random que genera números aleatorios entre 0 y 1, números flotantes, ¿no? Entonces podemos ir generando distintos números aleatorios, ¿no? Entonces en este modulito tenemos esa función que genera un número flotante entre 0 y 1 de forma pseudoaleatoria, ¿no? En principio se supone que están distribuidos de manera uniforme hasta donde yo me acuerdo. Ahora, ¿cómo le hace la máquina para producir estos números aleatorios? Pues lo hace utilizando la aleatoriedad que va tomando de lo que hacemos en la máquina, ¿no? Había implementaciones viejitas de esto donde te pedía que teclearas cualquier cosa mientras estaba generando los números aleatorios para tener más entropía, ¿no? Pero bueno, de eso ya hace bastante tiempo. Ahora, supongamos que quisiéramos un número más grande, ¿no? Digamos un número entre 50 y 100 que fuera flotante y aleatorio. Ahí tendríamos que hacer una combinación de dos cosas, ¿no? Hay otra función que se llama randint que aquí hay que darle un número tope, ¿no?
digamos el 50. Si le damos randint 50, nos dice, nos da un número aleatorio entero entre 0 y 50. De hecho, si le decimos randint 1, casi siempre nos va a poner el 0, ¿no? Tiende a ser un número más pequeño que el que estamos poniendo. No sé si esto le podemos meter dos. Sí. Por ejemplo, podríamos meter entre 15 y 20, ¿no? Nos supongamos que queremos uno entre 15 y 50, pero queremos que sea flotante, ¿no? Lo que podríamos hacer es a este sumarle un flotante aleatorio más chiquito que 1, ¿no? Y ahí está. Esto siempre nos va a dar un número flotante pseudo aleatorio entre 15 y 50. Ahí está. ¿Sí? Ok. Ahí está. Ahora, generalmente cuando trabajamos con números pseudo aleatorios, pues no nos interesa tener 1 o 2 o poquitos, ¿no? O sea, quisiéramos tener una cantidad más o menos grande de números aleatorios, pues para trabajar alguna cosa ruidosa o de condiciones iniciales o lo que sea, ¿no? Entonces, podemos hacer arrays a partir de funciones en random. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un array de números enteros con randint, digamos entre 15 y 50, pero que sea de tamaño 100, ¿no? 100 números aleatorios entre 15 y 50, ahí está. O entre 15 y 500, ¿no? Para que estén más dispersos. O por debajo de 500 para que estén mucho más dispersos. Ahí está, ¿no? Si queremos, pues podemos ser entre 1 y 5 para que se repitan varios. O sea, ya depende de para qué lo queramos, ¿no? Podemos hacer también arrays de otro tamaño, ¿no? Por ejemplo, si hacemos uno de 10 por 2, nos van a quedar estos pares de números aleatorios, ¿no? O de 2 por 10, nos van a quedar esta matriz con dos renglones de números aleatorios entre el 1 y el 5. O una de 10 por 10, si queremos, por ejemplo, usar esto como estados de un autómata celular o lo que sea, ¿no? Ahí está. Entonces podemos hacer esos arrays, pero también lo podemos hacer con la función random. Entonces rnd.random, si le ponemos 10, nos hace una lista de 10 números, un array con 10 números aleatorios. Si le ponemos 10,2, tiene que estar así, nos hace un array de 10 por 2 con números aleatorios. Pseudo aleatorios pequeñitos. Como son arrays, podríamos bien sumarle así, ¿no? Que sea de 10 por 2 también, y sumamos los dos arrays y tenemos un array de números aleatorios, pseudo aleatorios flotantes entre el 1 y el 5, ¿no? Están. Queremos más,
ahí está, ¿no? De 100 por 2. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos. Otra cosa que podemos hacer de forma pseudoaleatoria y que llega a ser muy útil en distintos contextos es elegir un elemento de una lista o de un array de forma aleatoria, ¿no? Entonces podemos hacer una lista con un range, digamos, hasta el 1000, ¿no? Llamémosle L, es esa lista. Entonces, ¿quién es L? Es una lista de números entre el 0 y el 999, ¿no? Ahí está. Entonces, podemos hacer choice sobre la L, ¿no? Y entonces, ese choice pues, nos elige un elemento de esa lista. Entonces imagínense que no son números, sino nombres, ¿no? Por ejemplo, hacemos L2 igual a la lista que contiene los nombres Luis, Rosa, Lili, Pedro. Demás, ¿no? Y ahí tenemos y le pedimos que escoja aleatoriamente un nombre, ¿no? Entonces le toca a Rosa, le toca a Pedro, ¿no? Si queremos, por ejemplo, tenemos una lista de colaboradores y tenemos una lista de tareas que son rotativas, pues podemos quitarnos de líos y aleatorizar esa parte, ¿no? Por ejemplo, si queremos implementar un juego de rol, pues tomamos, por ejemplo, un dado que sea un range, una lista del range entre 1 y 7 para que sea un dado de, o bueno, entre 1 y 13 para que sea un dado de 12 lados, 21 para que sea de 20 lados, y hacemos el choice de D, pues es una tirada de dados, ¿no? Podríamos meterlo en una función, ¿no? Def, tiro return choice del dado de, ¿no? Tiro así, ¿no? Entonces yo llamo a tiro ahí está, ¿no? Entonces el tiro salió 14, tiro salió 8, ¿no? Podríamos programarle que tirara N veces o lo que sea, ¿no? Ya podemos jugar calabozos y dragones con un montón de ifs aquí. ahí está. Podemos también hacer un choice de, no me acuerdo cómo le pusimos, L1. L. A ver, simplemente L. Ajá, esta es la de los números, ¿no? Entonces, supongamos que queremos obtener no uno, sino varios números. Entonces, le podemos pedir que sea de tamaño, lo que sea, ¿no? Digamos size de 100, 1, ¿no? Y entonces agarra ahí. Le ponemos nada más 100 y es un vectorcito, ¿no? O de 100 por 3, ¿no?
Entonces tenemos los elecciones estos, ¿no? O que queremos simular un juego, ¿no? Y entonces decimos, pues son tres jugadores y tienen 100 turnos, ¿no? Y estas son sus tiradas. Y queremos hacer una simulación de quién gana en un juego que tiene ciertas reglas, ¿no? Con cierta matriz de pagos o lo que sea. Entonces, eso lo podemos hacer con la función choice. También podemos jugar a las distribuciones de probabilidad. O que tengamos una elección distribuida, digamos, ¿no? Entonces, supongamos que queremos elegir entre que serán tres estados, ¿no? Que sea soleado, lluvioso, vamos a ponerle L, y nevado, ¿no? Y a eso le vamos a poner unas probabilidades. Entonces, al primer elemento pues va a tener probabilidad 0.2, el segundo elemento 0.5 y el último elemento que tenga probabilidad 0.3, ¿no? Perdón, tengo que poner que estas son cadenas de texto. Y me va a poner pues cuál es el estado que estamos tomando, ¿no? Entonces, para una elección adecuada de las probabilidades, pues esto va a ser básicamente una cadena de Markov y le podemos dar un tamaño, ¿no? ¿No? Queremos ver esto en 100 intentos, ¿no? Ahí está, 100 intentos de eso, o 1000 intentos, ahí están. Pero queremos 100 intentos en dos filas, ¿no? O en 10, ¿no? 100 experimentos de 10 intentos, ¿no? Con esas probabilidades. Si cambiamos esto, digamos, por el complemento, me va a decir, estás loco, eso no suma 1, ¿no? Entonces, sí tiene que ser markoviana la cosa, ¿no? Entonces, si le cambiamos este que sea de 0.8, tenemos que cambiar las otras, ¿no? Digamos que esta tiene 0.1 y esta tiene, pues va a tener que ser 1 también, ¿no? Digamos 0.15 y esta 0.05, ¿no? Y ahí está, casi todas van a ser soleadas. Le vamos bajando, ¿no? Este va a tener 75, este 15 y este 10, ¿no? Siguen siendo casi todas soleadas, pero hay más nevosas. Y vamos yendo a modificar estos estados, ¿no? Ahí están. Ok. ¿Qué más podemos hacer con esto? Pues eso, ¿no? Ahí tenemos matrices de estados elegidas de forma aleatoria. Esto ya lo hemos hecho en algún momento cuando hemos implementado modelos markovianos, pero no hemos explicado de dónde salía el método, ¿no? También podemos ordenar aleatoriamente cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una función que se llama shuffle. Es que creo que cambiaron el shuffle. Estoy escribiendo mal. Shuffle. Ahora sí. Entonces, shuffle es una función que se le aplica a
arrays, ¿no? Entonces, digamos, teníamos por acá un array de estados, ¿no? O bueno, vamos a hacer un array de números aleatorios. Vamos a llamarle A. Al random rnd.random, no sé, de 100 elementos o de 10 por 10, ¿no? 10,10. Y vamos a arreglar, vamos a hacer el random shuffle del A. Pero hagámoslo en otro, en otra celda, ¿no? Entonces, ¿quién es la A? Ahí está, ¿no? Cada vez que le pique la A, no sé si me lo va a cambiar. No, ahí está fijo, ¿no? A ver. Sí, ahí está fijo. Entonces, vamos a hacer rnd.shuffle de la A. Entonces la idea es que me va a cambiar los elementos, ¿no? De lugar. Entonces ya lo cambia y ya me cambió la A, ¿no? Entonces, ¿quién es la A? Ahora está el primer elemento es 0.28, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo para el cualquier tipo de array, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hacemos a ver, importamos numpy as np y hacemos un array, una range, ¿no? Entre 0 y 1 con pasitos de 0.01, ¿no? np.arrange. Entonces la x minúscula es esto, ¿no? 0, 0.01, bla bla bla, hasta 0.99, 0.01. Ahora sí es hasta el 1, ¿no? Y qué tal si le hacemos un shuffle a esa x y vemos cómo quedó, ¿no? Entonces lo vamos a revolver y otra vez ahora empieza este array en el 0.68, el 1 anda por acá, el 0 anda por acá y ya lo revolvimos, ¿no? Entonces también eso nos puede servir para aleatorizar algunos procesos, no sé, que involucren listas o valores en diccionarios o cosas de ese estilo. Por ejemplo, está muy bueno para generar redes, ¿no? Usamos algo de esto para las redes. Ok. Podemos generar arrays permutando arrays anteriores, ¿no? Entonces tenemos esta x y podemos pedirle rnd.permutation de ese array, ¿no? Y me lo vuelve a cambiar, ¿no? Me va permutando los elementos, ¿no? Es básicamente como el shuffle, pero aquí sí podemos ir viendo qué es lo que está haciendo, ¿no? Ahí está. Entonces es otra forma de desordenar. Ok. La
Les decía que hay distintos generadores de números aleatorios. Por ejemplo, si queremos números distribuidos como la gaussiana, le ponemos normal y ahí nos va poniendo una normal y aquí hay que ponerle la media y la desviación estándar, ¿no? Entonces, la media es el log, digamos, media 1, y desviación estándar es con la escala, digamos 2. Y ahí está. Y podemos generar igual un vector aleatorio, ¿no? Size igual, ahí está, un vector aleatorio distribuido como la normal, digamos con media en el 0 y 0.5, ¿no? Ahí está. Bien centrada, ¿no? Ahí está la normal, ¿no? Y ¿Qué otra distribución podemos hacer? Podemos hacer una binomial con un número de intentos fijo y la probabilidad de ocurrencia en cada intento. Por ejemplo, rnd.binomial con 10, que son los experimentos, y digamos probabilidad de éxito de 0.5, y queremos algo de tamaño 100 también, ¿no? Ahí está. Que sean 100 intentos, que sean 1000 intentos. Queremos 10.000, el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, una forma de generar muestras aleatorias, la normal, también tenemos la Poisson, esta lleva la lambda, que son la tasa de ocurrencias, y el tamaño, ¿no? Entonces esta nada más tiene un parámetro, que es la lambda. Digamos, para lambda igual a 2, igual queremos un vector de tamaño 100 o 1000 o lo que sea. Ahí está. Lambda, vamos a ponerla 4. Ahí está. Lambda 10. Ahí está, ¿no? Ok. ¿Qué otra distribución vamos a tener? Pues la uniforme. Que podemos decirle uniforme con qué valor, ¿no? Entonces, rnd.uniforme, ahí está. Está la uniforme con 1. ¿No? Del 110. Digamos de tamaño igual 100, ahí está, números distribuidos de,
de manera uniforme. Tenemos una distribución logística. Igual esta tiene dos parámetros. Le damos un tamaño 100, ¿no? Están. Igual es la media y la desviación estándar. Tenemos exponenciales. Este tiene un único parámetro. ¿Qué le falta? Exponencial, perdón. Exponencial. Y ahí está. Estos se distribuyen como un exponencial. Podemos cambiarle el parámetro. O algo pequeñito. Ahí están. La chi cuadrada. Bueno, yo creo que hoy le podemos parar acá con estas distribuciones, y las que faltan las vemos en un video posterior, en una siguiente sesión.